Bien hecho. La paciencia es devoción. ¿Qué pasa? Por favor, déjenme rezar. Espero a Freya, la gran sanadora. Aquí estoy. Ella me curará. He sido una leal seguidora. Ella no me abandonaría. Soy Freya. ¿Qué necesitas? Solo ella puede curar mi enfermedad con remolacha, lodo y pomo. Debemos ayudarle. Vive sanación, pero ya está muerta. Está atrapada aquí, ignorando su propia muerte. Si le traemos lo que necesita, seguirá adelante. ¿En serio? No me quedaré sin hacer nada. Necesita remolacha, lodazal. ¿Qué encontraste? ¿Cómo me pediste? El canto de una Noket. Mantente alerta. El canto de una Noken. Ten cuidado. ¡Esa Noken cura a sus amigos, hermano! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Cuidado a la izquierda! ¡Izquierda!
¡Impresionante! El canto de un Anoken. Ten cuidado. El canto de una noche. Mantente alerta. ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Podría servir!
canto de una Noken. Mantente alerta. ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¿La reconociste al espíritu enfermizo? No. Hubo un tiempo en el que podía recordar el rostro de mi gente, pero a veces me pregunto si los dioses viven demasiado. Padre, sentí lo mismo. Qué bueno que aprendiste las runas, hermano. Podría ser útil.
Parece que eso funcionó. Bueno, eso sirvió. Eso es todo lo que necesito. Volvamos con el espíritu enfermo. Sanarías a los muertos. Prometí que cuidaría a mí. Ni siquiera la recuerdas, ni ella a ti. ¿Sí? Volvamos con el espíritu. Tenemos las plantas. Podría ser. Siento que mi vital... Aquí estoy. Sabía que volverías, aún cuando... Gracias. Pero es hora de descansar. Te lo ganaste. Gracias, mi reina. Realmente estoy cansada. Seguimos. Sí. Mi señora, tenía curiosidad sobre un poco de la flora que encontramos en los viajes. Y seguirás con esa curiosidad. No es mi deber enseñarte todo, Mir. Mira, solo preguntaba... Y te lo han dicho. Puedes repetir eso. Freya, ¿no recuerdas nada de lo que te dijo Hrimthur, el hijo del cantero, después de construir el muro de Asgard? Ah, sí. Una de las tantas veces que Odín consideró involucrarme en una apuesta sin mi consentimiento. Ojalá pudiera decir que ese fue el peor de sus hábitos maritales. ¿Qué apuesta? Yo he contado esta historia, hermano. Y tal vez ella pueda contar la suya. No hay mucho para decir. Al principio no supe nada al respecto, seguramente porque Odín creía que iba a ganar la apuesta. Un misterioso mampostero tenía que levantar el muro por completo entre...
temporadas. ¡Dos! ¡Eran dos! Y si se demoraba, no recibiría nada a cambio. Pero si lo lograba, tendría una audiencia con la reina. O al menos eso descubrí el día que Odín irrumpió en nuestro dormitorio antes del mediodía, furioso y medio borracho para pedirme que me vistiera y averiguara qué quería el mampostero. Entonces me fui sin saber lo que se había prometido ni las expectativas, con una daga oculta en mi vestidura en caso de emergencia. Y vamos a dejarla ahí por ahora. ¡No bajes la guardia! Hermano, no. ¡Cuidado detrás de ti! ¡Rodo!
¡Adelante, hermano! ¡Tremendo golpe! ¡Estás bien, hermano! ¡Auca! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado!
¡Vamos, Kratos! ¡Aléjate de ahí! Sabes que te habría vencido. ¿Qué? Antes, si Atreus no hubiera estado aquí. Quizás. Podemos ir otra vez para saber la verdad. Preferiría que no. Apuesto a que no.
Volviendo a tu historia, Freya, te viste obligada a conceder una audiencia tras la construcción del muro de Asgard, ¿no? Exacto.